tranquilo. Te estoy hablando. Siempre tengo que defenderte de todos. La directora ya te había expulsado y tuve que rogarle para que no lo hiciera. ¿Por qué le suplicó a la directora si usted nunca me ha querido? Eso no es verdad. Todo este año he tratado de ser buena contigo. Y mira que tu mamá fue una mujerzuela que casi me roba a mi marido y destruye a mi familia. ¡No hable mal de mi mamá! ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Mi papá se olvida de mi mamá? No, no quiero que eso pase. Y él ya lo dijo. Tú también deberías de aceptarlo. No, no, no. A ver, escúchame. Hermanito, despierta, por favor. ¿Estás bien? Hermanito, despierta. Perdón, me fue mi culpa, lo siento. ¿Qué hice? Ya te vi besándote con él. ¿Por qué no me haces caso a mí? ¿Por qué? Porque tú no me gustas, Daniel, por eso. Y sí, me besé con Jonathan, porque me acaba de pedir que sea su novia y le dije que sí. Así que te voy a pedir que ya me dejes en paz, ya no me molestes. Además, yo nunca te doy motivos para que te creas o te sientas con el poder de reclamarme cosas. Dime por qué te besaste con él y no conmigo. ¡Dime por qué! Porque tú no me gustas para novio, solamente para amigo. Tú no me gustas, Daniel. Y sí, Jonathan me gusta y muchísimo. Si no eres para mí, tampoco lo serás para él. Papá siempre va a quererme, siempre me va a querer. Te estoy diciendo que no vas a ir a ver a tu papá. ¡Ven acá! ¡Niño! ¡No! ¡Déjame! ¡Ven acá! ¡Quiero ver a mi papá! ¡No lo vas a ver! ¡Te estoy diciendo que no lo vas a ver! ¡Haz caso! ¡Que no vas a ver a mi papá! ¡Niño! ¡Ven acá! ¡Obedece! ¡Señora! ¡Señora! Se ven un rato. Sí, tranquilo. Laura, no te creas tan valiente, marcado. Soy valiente porque tengo la marca del héroe y voy a defender a Laura y no voy a dejar que la molestes ni a ella ni a mí. ¡Pues no te tengo miedo! ¡No! ¿Sabes? Fuiste tú. Fueron ustedes quienes le dieron la droga a Arturo para que se muriera. Sabían que esa droga es mucho más peligrosa en personas con problemas del corazón como tu papá, ¿verdad? ¡Cállate! ¡Ustedes lo mataron! No digas estupideces y no te metas. ¿Qué corazón tan negro tienes que tener para matar a tu padre por dinero? Por cobrar un seguro de vida. Pero van a pagar por lo que hicieron los dos, ¡se los juro! No, eso no va a pasar, maldita vieja chismosa. A sus 15 años y voy a ir. ¿Y a quién le pediste permiso? A nadie, porque no tengo que hacerlo. ¿Y estoy pintado o qué? ¿No vas? No me lo puedes prohibir. Voy a los 15 años de mi mejor amiga. Te estoy diciendo que no vas, así que súbete a tu cuarto. No me puedes obligar. Más vale que me respetes. No olvides que aquí yo soy el hombre de la casa. ¿Cuál hombre de la casa? Vives con tus papás. Y no me importa lo que digas. Voy a ir, quieras o no. Mira, no vas a ir.
¡Obedéceme! ¡Obedéceme! ¡No vas a ir! Déjame, ¡súbete a tu cuarto! Miguel. ¡Súbete déjame, a tu cuarto! ¡Suéltame! ¡No me puedes obligar! Tú quedas aquí. Eres igualito a tu madre, siempre diciendo que no quieres nada y aquí estás. ¿Sabes qué? Yo no tengo que aguantarte que hagas por esto. No me dejes con la palabra en la boca. ¡César! ¡Ven acá! ¡Ey! Por favor, ¿sabes qué? Estoy hablando de verdad. Marcos debe de aprender que ya no va a ser el único. Que ya van a ser dos. Pues ni modo, suegra. Vámonos. Oye, ma, ¿me puedes ayudar para empezar? ¡Gardenia! ¡Gardenia! ¡Mi amor! ¡Mi amor, Gardenia, Gardenia! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡No, mi amor, mi amor, mi amor! ¡Por favor! ¡Por favor, rápido! ¡Rápido! ¡No, hijita! ¡Por favor! ¡Eh, ayuda! ¡Por favor, llamen! ¿Cómo están, doctor? ¿Cómo está mi mujer y mi hijo? No es mi dinero, me controlas a mí. Ay, cállate, a mí no me hablas así. La estúpida de tu hija te está llenando la cabeza de ideas. Pues quédate con ella. Yo me voy a llevar a mi hijo, pero no lo vas a volver a ver. No, no, a mi hijo no te lo llevas. Este a mi hijo no te lo vas a llevar. Por favor, tu hijo. No, papá. Papá, no. Papá, ¿estás bien? Tú lo empujaste, yo te vi. Papá, papá, respóndeme, papi. Deja de decir que soy la culpable. De verdad lo siento. No te voy a perdonar. Es un accidente. Sí, tú fuiste la culpable. Eres una asesina. No, no, sí no, lo eres. No, no, sí lo eres y quiero que lo reconozcas aquí en su cuarto. No lo soy. Eres una asesina. Yo no lo soy. ¡Asesina! ¡Eres una asesina! No lo soy. ¡Sí no lo soy! ¡No lo soy! ¡Alondra! No lo... Buenos días, fíjate, ¡ah! Chamaco. Ay, mi brazo. Ay, 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 mi brazo me duele mucho. Ay, ay. Tiene que tener. Si no, me caigo. ¿Entonces aquí le esperamos las tres? Vale. Fíjate, ¿qué voy a hacer?